desencanto y crítica. La oposición arremete contra la gestión de Petro, por Luis Carlos Gaviria Echavarría. El reciente discurso de Gustavo Petro ante el Congreso es el inicio del nuevo periodo legislativo. Ha sido motivo de severas críticas por parte de la oposición. Los congresistas, entre ellos Miguel Uribe Turbay, David Luna y Daniel Carvalho, no escatimaron en sus ataques contra la gestión del presidente, señalando una desconexión evidente entre la realidad del país y la visión optimista presentada por el mandatario. Desconexión y fantasías. Miguel Uribe Turbay acusó a Petro de presentar una versión idealizada del país, afirmando que el mandatario vive en un mundo de fantasías. La desconexión que Uribe percibe entre la situación real de los colombianos y la narrativa del presidente refleja una crítica común: la percepción de que Petro no está adecuadamente atendiendo los problemas económicos y sociales. Uribe subraya que mientras Petro gasta en lujos personales, las familias colombianas enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, una acusación que apunta a una falta de sensibilidad y prioridad en las políticas del presidente. Seguridad y administración. La intervención de David Luna enfatizó el retroceso del país en términos de seguridad y eficiencia administrativa. Luna cuestionó la eficiencia del gobierno, mencionando la pérdida de los Juegos Panamericanos, baja ejecución presupuestal y el reducido recaudo fiscal. Estos puntos ilustran una percepción de ineficacia en la administración de Petro, con críticas que sugieren una falta de resultados tangibles en áreas claves de la gestión pública. Uribe Turbay también destacó el desplante de Petro a la cúpula militar y su tendencia a derrochar recursos en viajes y lujos personales, mientras la población sufre. En un país donde el empleo escasea y el emprendimiento es casi imposible, las acciones del presidente muestran una desconexión preocupante con las necesidades del pueblo. La afirmación de que más de 1 millón de personas han dejado de comer 3 veces al día bajo su gobierno es un testimonio escalofriante de su ineficacia. Inseguridad y corrupción. La crítica no se detuvo ahí. La inseguridad se ha disparado con guerrillas y narcotraficantes controlando grandes porciones del país. El asesinato de 334 líderes sociales y 150 masacres en su mandato son cifras alarmantes que demuestran la incapacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos. Además, la financiación de grupos ilegales por parte del Estado es una traición a la confianza pública y un reflejo de la corrupción endémica. Ataques a la prensa y comportamientos indecentes. Daniel Carvalho criticó no solo la gestión, sino también los comportamientos de Petro y sus aliados, destacando los ataques a la prensa y al Congreso. Carvalho sugirió que el presidente se ha rodeado de personas indecentes, lo que ha empañado su promesa de cambio. La percepción de un Petro incapaz de respetar las mínimas normas de conducta y administración refleja una profunda desilusión y de preocupación sobre la dirección del gobierno. Daniel Carvalho continúa diciendo y no se quedó atrás en su crítica, señalando la desidia y la falta de respeto de Petro hacia los problemas del país. La rotación constante de ministros y los escándalos de corrupción en su entorno son indicadores de una gestión desorganizada y caótica. La falta de seriedad con que Petro atiende su agenda es un insulto a los ciudadanos que merecen un líder comprometido y eficiente. La emergencia de la unidad de gestión de riesgo. Uno de los puntos más graves y detallados en las críticas es el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRE. La oposición acusa a Petro de ser responsable del descalabro financiero en la UNGRE, señalando un manejo corrupto de los fondos destinados a la mitigación de riesgo. Esta acusación no solo sugiere una mala administración, sino también un uso estratégico y político de los recursos públicos, lo que agrava la percepción de corrupción y mala fe en la gestión del presidente. Las críticas al presidente Petro durante la instalación del Congreso reflejan una profunda insatisfacción y desilusión con su gestión. Los congresistas de la oposición señalan una desconexión entre la narrativa presidencial y la realidad del país, una percepción de ineficiencia administrativa y preocupaciones serias sobre corrupción y mal manejo de recursos públicos.
Estas críticas no solo cuestionan la capacidad de Pedro para gobernar, sino también su integridad y la de su administración, sugiriendo una necesidad urgente de cambios significativos en forma en que se está gestionando el país. La gestión de Gustavo Petro está marcada por un desencanto profundo y una desconexión alarmante con la realidad del país. Las críticas de la oposición reflejan una administración plagada de fantasías, derroches, inseguridad, corrupción y promesas incumplidas. El país necesita un liderazgo fuerte, comprometido y eficaz, cualidades que, según la oposición, el presidente Petro no ha demostrado.